Errata la soprutto. Nuestro Dios venderá y nos salvará. Vuélvete a nosotros. Señor, abre mis labios. De gracias por sus atrios con himnos.
simple, poderosa, el verbo eterno de los cielos, con nuestra debilidad se desposa. Misterio que solo la gloria alcanza, María es nuevo templo de la gloria, rocío matinal en tu nube que pasa, luz de la vida se misteriosa. Quiso nacer para nosotros y darnos su Espíritu Divino. Amén. Vendrá el Señor y no tardará, iluminará lo escondido en las tinieblas. Y se manifestará a todos los hombres. Aleluya. El Señor una vez vestido en la majestad, el Señor vestido y vestido de poder, así es también el hombre y no vacía. Y las colinas se abajarán, lo torcido se enderezará y lo escabroso se igualará. Ven, Señor, tal vez. Aleluya. Crea alturas todas del Señor, bendecirá al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor, ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Por los siglos, aunque si tú me bendecirá al Señor.
Saldrá un renuevo del tronco de Jesé
y de su raíz brotará un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando la pobreza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Presencia todos nuestros días. Mira que ellos te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Visitará el sol que nace de lo alto, hará iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, hará guiar nuestros pasos por el camino de la a Dios Padre, que trazó desde antiguo un plan de salvación para su pueblo, y digámosle: guarda a tu pueblo, Señor. Guarda a tu pueblo, Señor.
Oh Dios, que prometiste a tu pueblo un vástago que haría justicia, vela por la santidad de tu iglesia. Guarda a tu pueblo, Señor. Inclina, oh Dios, el corazón de los hombres a tu palabra y afianza la santidad de tus fieles. Guarda a tu pueblo, Señor. Por tu espíritu, consérvanos en el amor, para que podamos recibir la misericordia de tu Hijo que se acerca. Guarda a tu pueblo, Señor. Haz que nos mantengamos firmes, Dios de clemencia, hasta el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Guarda a tu pueblo, Señor. Pidamos ahora con grande confianza la venida del reino de Dios, con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, creador y restaurador de la naturaleza humana, que quisiste que tu Hijo, la Palabra Eterna, se encarnara en el seno de la siempre Virgen María, atiende a nuestras súplicas y haz que tu Hijo unigénito, que ha tomado nuestra naturaleza humana, se digne hacernos participantes de su naturaleza divina y nos transforme así plenamente en hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Madre del Salvador, gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Libro de misa.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Según la tradición litúrgica de la Iglesia, al tercer domingo de Adviento se le llama con la palabra latina gaudete, es decir, domingo del gozo, de la alegría. Porque este día quiere ser como un anuncio de que la gran fiesta de Navidad está ya muy próxima y al mismo tiempo es una invitación a gozarnos y alegrarnos en el Señor. Gocémonos entonces, porque Jesús no tarda en venir. Con esta alegría que brota del corazón, que desea la llegada del Señor, los saludo a todos ustedes, queridos peregrinos, especialmente a los peregrinos de los servicios administrativos de Nacobre de la planta Vallejo. Todas sus intenciones, igual de las que todos los aquí presentes, las ponemos en las manos de Santa María de Guadalupe, que ella interceda por cada uno de nosotros. En nuestro camino hacia la Navidad, encenderemos ahora el tercer cirio de la corona de Adviento, que nos recuerda que hoy es el domingo, como decía, del gozo del Señor Jesucristo, luz del mundo, cuyo nacimiento nos disponemos a celebrar con inmensa alegría. Aguardando llenos de esperanza la venida del Salvador, nos preparamos intensamente, velando en oración y renovando nuestra vida. Reconozcamos que somos pecadores y arrepintámonos sinceramente. Tú que vienes a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que vienes a salvar lo que estaba perdido, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vienes a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre, con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza
ante todas las naciones. Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal. Que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le contestó: yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Hemos concluido las celebraciones de la conmemoración de los 486 años de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe aquí en el Tepeyac, que este año contó con un inusitado número de peregrinos que manifestaron con sus peculiares y diversas formas su devoción y amor a Santa María de Guadalupe. Retomamos ahora el camino del Adviento en preparación a la Navidad ya próxima. La venida del Señor tiene sus precursores. Esa fue la tarea de los profetas en el Antiguo Testamento, como escuchamos en la primera lectura de Isaías, y esa fue también la misión de Juan el Bautista, cuya presencia en medio de Israel hace presentir la ya próxima llegada de Cristo. Este es el mensaje que nos ofrece el Evangelio. El testigo, Él es el testigo de la luz. Su testimonio fundamental es: Cristo, el Hijo de Dios, está cerca y viene a salvarnos. Por esta razón, el apóstol San Pablo también nos exhorta:
vivan siempre alegres. Juan el Bautista es el precursor. Su presencia y su palabra fueron muy impactantes y muy importantes para el pueblo de Israel en su momento. Su mensaje tiene diversas tonalidades. En algún momento les dice a los judíos: ¿quién les ha dicho a ustedes que se van a librar del terrible castigo que se acerca? Por otra parte, predicó también la conversión. Vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Pero tenemos, como hemos escuchado, también su testimonio. Soy uno que ha sido enviado delante de él. Y también dice: en una boda el que tiene la novia es el novio, y el amigo del novio que está allí lo escucha, se llena de alegría al oírlo hablar. Así también, dice Juan el Bautista, mi alegría es ahora completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Santa María de Guadalupe es, como Juan el Bautista, la precursora de Cristo en nuestras tierras. Solo que ella no solamente anuncia la llegada de su Hijo Jesucristo, sino que ella misma nos lo trae y nos lo entrega. Ella, como Juan el Bautista, nos presenta un Cristo Salvador, al que hay que recibir con alegría y con un corazón lleno de paz. Es necesario que Cristo, su Hijo, crezca en nosotros. Nuestra Morenita solamente nos ha pedido que, dentro de un contexto eclesial, es decir, en comunión con el obispo, le construyamos una casita sagrada. Nos lo dice en un contexto de alegría, de cantos y de flores. La casita sagrada significa que ella solamente quiere darnos su amor y el amor infinito de su Hijo. Se trata de un nuevo pueblo, una nueva civilización del amor, un nuevo hogar de Dios entre los hombres. Desde este nuevo pueblo, donde ella ha querido quedarse en su milagrosa imagen, estampada en la tilma de San Juan Diego, quiere mostrarse para todos y cada uno de nosotros como nuestra verdadera madre, escuchando nuestros llantos, curando nuestras penas, nuestras miserias y dolores. Esto lo ha entendido claramente nuestro pueblo, y por eso las manifestaciones de millones de peregrinos que vienen a ver a la Virgen. Nos toca a nosotros dejarnos mirar, como nos enseñó el Papa Francisco, y dejarnos amar por María de Guadalupe, a quien vemos y sabemos que nos ve como a hijos muy queridos. Esto implica un compromiso importante. Hemos de preparar el camino del Señor, nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer todos los que hemos estado aquí celebrando y alabando a María en estos días de fiesta aquí en el Tepeyac? Podemos ser una fuerza espiritual muy importante de transformación para nuestro querido México. Tenemos que comprometernos, tenemos que ser mejores. Tenemos que hacer de nuestro México, empezando por nuestro entorno, nuestras familias, un espacio mejor donde viva el Señor. Tenemos que disponer, pues, nuestro corazón para recibir a Jesús y para vivir como Él nos lo pide. Eso es precisamente lo que María nos dice en el Evangelio: hagan lo que Él les diga. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor nos dice: ámense, un solo mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esto será, sin lugar a dudas, para nosotros un verdadero adviento, una auténtica preparación a su ya próxima venida. Que así sea. De pie.
Hagamos, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos a nuestro Padre Dios nuestras oraciones. Y oremos a Jesús, luz y esperanza de la humanidad entera, diciendo a cada petición: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, para que prepare el corazón de los fieles a recibir con gozo la venida de su Hijo. Oremos. Ven, Señor Jesús, para que bendiga y fortalezca al Papa Francisco al celebrar hoy sus 81 años de vida. Oremos. Ven, Señor Jesús, para que en el mundo crezca la justicia y la riqueza no quede en manos de unos pocos, sino que llegue a todos, como es querido por Dios. Oremos. Ven, Señor Jesús, para que los niños y jóvenes que en estos días inician sus vacaciones vivan el sentido verdadero de la Navidad. Oremos. Ven, Señor Jesús, para que en todas las circunstancias de la vida no dejemos nunca de confiar en el Señor. Oremos. Ven, Señor Jesús, por los peregrinos de Nacobre, Servicios Administrativos, Planta Vallejo, para que Dios los siga iluminando y dando esa inspiración divina de celebrar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por el señor cardenal don Carlos Aguiarretes, a quien el Papa ha designado como Arzobispo de México, que el Señor le conceda su espíritu para que con sabiduría y fortaleza pueda guiar esta porción importante del pueblo de Dios. Oremos. Ven, Señor, tú que traes la paz y la salvación al mundo, ven a salvarnos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse, para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozosos su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo,
día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con amor filial nos dirigimos a nuestro Padre Dios, con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh.
Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia, para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy buen domingo. Oh.